Muy bien, Gladys, bienvenida. Agradezco al doctor Diego Aponte por esta amable invitación a participar en este excelente congreso que de verdad ha sido de mucho provecho para todos en estos días que estamos aquí reunidos. El tema a continuación se trata de estreñimiento crónico de difícil manejo, alternativas terapéuticas. En el tiempo de mi charla trataremos de revisar algunos conceptos diagnóstico, algunas medidas útiles para hacer el estudio y el abordaje de estos pacientes y la revisión de algunas pautas terapéuticas de las que disponemos hoy en día. El estreñimiento es tal vez una de las entidades más prevalentes en nuestra consulta, y no solo en la consulta del gastroenterólogo, en la consulta de medicina de atención primaria y en todos los estamentos. La población que sufre o padece esta entidad alcanza a ser hasta de un 15% en los países occidentales, siendo muy en relación con el estilo de vida, con la alimentación y con algunos factores ambientales y culturales. El paciente que padece esta entidad alcanza a representar para los sistemas económicos una alta carga y alcanza a padecer una entidad que afecta e impacta su calidad de vida tanto como otras enfermedades crónicas como el EPOC, como la diabetes mellitus y otras entidades crónicas. De modo que debemos hacer una evaluación y una observación de esta entidad de una forma más seria y más profunda. Hay algunas controversias y diferencias entre la definición que le damos al estreñimiento como médicos y la definición que el paciente nos da o los síntomas que nos manifiesta en una consulta. Estos síntomas son muy variados y pueden ir desde sensación de distensión, bloating, dificultad para evacuar, dificultad para hacer una evacuación completa, maniobras digitales o a veces síntomas como una frecuencia reducida o sensación de gases. De modo que la sintomatología que nos expresa el paciente no siempre va acorde con nuestra interpretación. Y es un llamado a que en la historia clínica siempre tengamos en cuenta los síntomas que el paciente nos refiere y llegar a un acuerdo a ver si en realidad consensuadamente tenemos enfrente un paciente con estreñimiento. Roma 4 nos ayuda a diferenciar los síntomas y los valores que tenemos que considerar para hacer nuestros diagnósticos. Son básicamente 4 diagnósticos que encajan en ese paciente con estreñimiento. Está obviamente el síndrome de intestino irritable con constipación, del cual no nos vamos a ocupar en esta charla. Está el estreñimiento crónico funcional propiamente dicho, está el estreñimiento asociado con el uso de opioides y están los trastornos de la defecación o desórdenes de la defecación. De modo que Roma 4 permite establecer un lenguaje común donde podemos definir cuál es ese paciente que en realidad padece este estreñimiento funcional. Es aquel paciente que tiene por lo menos 2 de los siguientes criterios: esfuerzo excesivo, al menos el 25% de las veces que él evacúa, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo y la realización de maniobras digitales para facilitar la evacuación en más del 25% de las evacuaciones. En cuanto a la frecuencia, menos de 3 deposiciones espontáneas completas en la semana. Esto debe estar presente por lo menos durante 3 meses en los últimos 6 meses. Algunos algoritmos nos permiten abordar este paciente que asiste a nuestra consulta con esta manifestación. En estos algoritmos, una vez hemos establecido en el interrogatorio, en la historia clínica, que no se trata de un paciente con un estreñimiento secundario, por ejemplo, a drogas, a otras enfermedades de las cuales no vamos a hablar en esta charla, y que verdaderamente sus síntomas encajan y se pueden clasificar como un estreñimiento crónico funcional, ese paciente, sin ningún otro estudio y ya con una historia clínica completa, un adecuado examen físico donde descartemos banderas rojas que todos tenemos muy presentes, ese paciente puede ir a una terapia farmacológica y a un abordaje primario donde podemos instruirlo en el cambio de estilo de vida, donde podemos incluir algunas medidas generales que vamos a revisar. En general, son medidas que tienen muy poco peso, una evidencia muy baja, pero que resultan y son parte, digamos, el primer escalón
de tratamiento y de abordaje de estos pacientes. Inclusive cuando nos llegan a consulta, ya han pasado por todas estas modificaciones. En cuanto a la medicación, se han hecho varios consensos. Más adelante veremos el consenso colombiano que publicaba en la revista colombiana de gastroenterología, donde en términos generales ponderan el uso de polietilenglicol como laxante, de los cuales vamos a mencionar ahora un par de aspectos, y se pueden hacer combinaciones de laxantes, da mención del bisacodilo como uno de los laxantes estimulantes dentro de este esquema básico y de abordaje inicial. Si este paciente no mejora con esa primera aporte que hacemos en cuanto a fármacos, podemos incluir algunos con un mecanismo de acción diferente, ya considerados secretores, como la prucaloprida y algunos otros como lubiprostone, que los vamos a revisar más adelante. Este tratamiento, antes de decidir o definir que nuestro paciente es refractario a estas medidas farmacológicas, debemos tener una continuidad en este tratamiento al menos de 4 a 8 semanas antes de decidir que el paciente no responde a nuestro tratamiento. La modificación de los hábitos y el estilo de vida está muy popularizada entre pacientes, entre el público, entre los médicos en general que tratamos esta patología, y damos importancia al estilo de vida, al ejercicio, al consumo de líquido, aconsejando por lo menos un consumo de 2 litros de agua o líquidos en el día, mejorando la ingesta de fibra, que entre otras cosas debe ser gradual, y el paciente moverse aproximadamente entre 20 y 30 gramos y lograr que eso se logre con dieta o aporte en la alimentación. El ejercicio, el manejo del estrés y todo lo que ya conocemos, que seguramente todos nuestros pacientes llegan adelantados en esta tarea. Con respecto a los laxantes, realmente tenemos, se agrupan en 5 grupos y en general su efecto es por formación de bolo o por aumento en la secreción de agua o por incremento en la motilidad. Esos serían como los grandes mecanismos de acción, y en el grupo de otros, algunos con unos mecanismos de acción diferentes. Entre los formadores de bolo, los más conocidos, la fibra. Pero hay 2 clases de fibra y la más recomendada es la fibra soluble, porque a diferencia de la fibra no soluble, la fibra soluble no genera tanta carga de gas, el paciente se siente menos distendido, mientras que la fibra insoluble, como el salvado de trigo, tiende a producir un poco más distensión y dolor abdominal. De modo que este paciente que ingresa o que inicia con fibra, debemos orientarlo hacia el consumo de este tipo de fibra, como el psyllium, por ejemplo, la espágula. La fibra debe introducirse gradualmente y hay que tener en cuenta que si el paciente padece un trastorno de motilidad, eso va a agravar los síntomas. Entonces, será un paciente que tendremos que estudiar un poco más y que la historia clínica puede orientarnos en ese sentido. Con respecto a los laxantes osmóticos, tenemos los iones de magnesio, por ejemplo, tan popularizado el consumo de magnesio entre nuestros pacientes, que logran, entre otras, con toda razón, efectos laxantes por tratarse de una molécula, un ion osmótico que arrastra agua. Los disacáridos como la lactulosa, no muy bien tolerado, es un disacárido sintético y puede producir aumento en el gas. Y las sustancias como el polietilenglicol, que la resalto porque en todas las guías, lo dan como una evidencia fuerte a favor del uso de este tipo de laxante osmótico, especialmente en tratamientos a largo plazo. Los estimulantes, no voy a detenerme, y en los otros iremos tocando algunos aspectos posteriormente. En la guía de práctica clínica, ya para terminar redondear la idea con respecto a los laxantes, la guía nos habla de evidencia fuerte a favor o débil a favor o débil en contra. En este caso, vuelvo a reiterar, fuerte a favor del uso de polietilenglicol, débil a favor de otros secretagogos como la lubiprostona y otros laxantes como la lactulosa. En general, digamos que de las herramientas que tenemos disponibles, tenemos uso en cada grupo, tenemos disponibles en el mercado laxantes formadores de bolo, tenemos laxantes secretagogos, laxantes osmóticos y laxantes estimulantes. En este paciente,
con estreñimiento funcional que no mejora con la terapia iniciada en ese primer nivel, debemos pasar a estudios funcionales, estudios que nos indiquen si subyacente a ese estreñimiento existe alguna alteración o del tránsito del colon o del mecanismo de evacuación. De modo que aquí entran en juego las distintas herramientas como la defecografía en pacientes que ya hemos establecido desórdenes de la evacuación o disinergia defecatoria con estudios previos. Para ir, digamos, en forma escalonada, este paciente que llega a nuestro consultorio, que ha pasado por todas estas recomendaciones, medicamentos de primera línea y no hay una mejoría importante, tenemos a disposición algunos test funcionales como el test de expulsión de balón, la manometría no rectal y de allí derivarán algunas conductas posteriormente. Si estos estudios o estas pruebas nos dan un resultado patológico en ambos casos, tenemos un diagnóstico de disfunción defecatoria y es un paciente que va a ser, se favorece con la terapia de biofeedback. Si ambos son estudios normales, ya tendremos que estudiar un poco más el tránsito. Y si no hay una concordancia en nuestras pruebas, podemos hacer uso de otras como la defecografía. Aquí pues no hay imagen, no sé qué pasó. Es para comentarles todas las pruebas que tenemos disponibles en cuanto al diagnóstico de la defecación disinérgica o el estudio de los pacientes con trastornos defecatorios. Para mencionar, pues no debemos descartar que tenemos a disposición algo muy sencillo y del día a día, que es el examen rectal, ya hablaremos de él, la manometría no rectal, la prueba de expulsión de balón, y más novedoso, y que de 5 años hacia acá se ha investigado, es el uso de fecobiónicos, que son elementos similares, artificiales, similares a un fecalito de Bristol 2, de Bristol 3, 4, y que el paciente dinámicamente en un laboratorio elimina luego de insuflarlo en el recto con un volumen determinado y que transmite o permite alguna información con respecto a todo lo, en la mecánica de la evacuación y que también está entrando a ser parte en algunos modelos experimentales de la evaluación de la defecación disinérgica. El examen rectal nunca deja de ser importante y para el doctor Rao, que nos ha hablado de esto en muchos congresos, existen varios pasos en el examen. El primero y básico es la inspección, donde vamos a analizar la región anal, perineal, buscando o encontrando algunas lesiones que acompañan al estreñimiento en algunos casos, como fisuras anales, abscesos o lesiones, cualquiera de ellas en la región anal, escoriaciones, traumas. En este mismo examen evaluaremos la sensibilidad anal y allí estaremos tomando alguna idea de la parte sensitiva de acuerdo a la respuesta que encontremos a los reflejos anocutáneos, ya sea que estén presentes, débiles o ausentes, y luego al tacto rectal, donde estaremos evaluando la competencia esfinteriana. Si profundizamos un poco más en el tacto, estaremos evaluando el músculo puborrectal, su tono, y qué ocurre cuando el paciente hace una contracción activa. Hacemos 2 contracciones y 2 pujos. En estas maniobras se evalúan la contracción y la relajación. La relajación y el descenso del periné, lo que finalmente nos ofrece una información valiosa y se ha visto correlación con presencia de disinergia hasta en un 87%. De modo que al validarlo con otras pruebas se ha encontrado una adecuada correlación. Con respecto a la manometría, hoy en día tenemos el último consenso por el cual nos regimos y hacemos nuestro protocolo de evaluación, que es el consenso o la clasificación de Londres. Se hacen unas secuencias donde evaluamos la presión en reposo del esfínter, evaluamos la presión intrarrectal cuando el paciente hace un pujo y la relajación del esfínter y del pubo rectal cuando realiza esa maniobra de defecación.
Finalmente, cuando hacemos todo nuestro protocolo, Londres nos establece 4 parámetros a tener en cuenta y que pueden ser útiles al momento de diagnosticar una disfunción defecatoria, como son la alteración del reflejo rectoanal inhibitorio, si está presente o no, la alteración del tono del esfínter y su contractilidad, alteración de la coordinación anorrectal y alteración de la sensibilidad rectal. Pero a pesar de tener algunos datos positivos o que nos orienten, aún así la manometría no es concluyente para hacer un diagnóstico definitivo de defecación disinérgica. Tenemos que apoyarnos en otro método o prueba diagnóstica. Los criterios mayores son aquellos que no se presentan en personas sanas. Estos son areflexia o pérdida del reflejo rectoanal. Si está presente una pérdida del reflejo, podríamos pensar en una enfermedad de Hirschsprung. Hay pacientes en los que encontramos hipotonía del esfínter. Esto no es normal en individuos sanos, por lo tanto es un criterio mayor. Hipocontractilidad, hipo e hipersensibilidad rectal. Criterios menores o que requieren mayor confirmación, volvemos a mencionar la disinergia. En la derecha podemos ver algunos patrones. El tipo 1 de disinergia, donde hay una adecuada contracción o un adecuado aumento de la presión intrarrectal en la parte superior del gráfico, y en la parte inferior vemos cómo el esfínter no se relaja normalmente, sino que por el contrario aumenta su presión durante el pujo. Este sería la disinergia tipo 1, que entre otras es la más frecuente. Otros métodos para evaluar la integridad y la mecánica de la defecación: la defecografía, un estudio radiológico, la defecografía por resonancia nos permite evaluar tanto la anatomía del piso pélvico como el movimiento dinámico del medio de contraste. Ofrece una excelente resolución de todo el aparato esfinteriano y de todo el complejo muscular pélvico, y bajo unas condiciones favorables de poca radiación o de ninguna exposición a radiación. Permite evaluar la integridad del ángulo anorrectal, la apertura de ese canal durante la evacuación, y evaluación de la función del músculo puborrectal y el descenso perineal. Las limitaciones: el alto costo y no disponibilidad en las distintas ciudades. Tampoco es muy útil en la evaluación de la intussuscepción rectal, en lo cual la defecografía por tomografía es mucho más evidente. De modo que este paciente, en quien hicimos ya nuestros estudios, una manometría no rectal con una expulsión y una expulsión de balón, en el que encontramos una alteración de estos valores, y a quien le hemos diagnosticado un desorden o una disinergia defecatoria, es un paciente que se va a beneficiar de terapias específicas como el biofeedback, del cual vamos a hablar, y este diagnóstico en general para estos pacientes funcionales alcanza a ser del 13%. Pero si el paciente no ofrece, con estas pruebas que hemos hecho, no obtuvimos una conclusión o es dudoso, podemos hacer uso de estudios radiológicos como la defecografía, y este nuevo estudio nos puede llevar a otra situación. Es posible que el estudio, la defecografía, sea normal. En ese paciente es útil evaluar el tránsito colónico con marcadores. Pero este paciente, luego de esa evaluación, de la cual mencionaremos algunos aspectos, puede clasificarse como un tránsito colónico normal, que en general es la mayor parte de nuestros pacientes con estreñimiento funcional, representando el 71% de todos los pacientes. O por el contrario, puede demostrarnos un tránsito lento, que alcanza a ser el 13%, y algunas formas son combinadas, pasando por un espectro y otro a lo largo de la historia. Este paciente, hacia la derecha, vemos que ya con estos parámetros que hemos obtenido, vamos entrando en algunas propuestas terapéuticas, como pueden ver en la gráfica. Hay varios protocolos para evaluar con marcadores el tiempo de tránsito del colon. Digamos, el más frecuentemente utilizado es la administración el día 1 de una cápsula con 24 marcadores, y a las 120 horas se hace la medición, una radiografía simple, donde vamos a contabilizar los marcadores presentes.
es positiva o es anormal y nos indica tránsito lento si tenemos más del 20% o más o igual a 6 marcadores en el colon. Esto tiene sus limitaciones y quise traer a la derecha de la diapositiva un protocolo que nos proponen algunos investigadores, este es en el Hospital San Marc, donde el paciente, el día 1, el paciente va a recibir 3 tipos de cápsulas distintas durante 3 días, cada cápsula con un marcador diferente. El día 1, cada cápsula con 20 marcadores, el día 2 y el día 3, durante este tiempo el paciente no está recibiendo laxantes en ninguno de los protocolos, y al día 6, que es el 120 horas, se hace la medición. En esa radiografía de abdomen simple ya se han establecido cuáles son los valores normales, menos de 3 marcadores para la cápsula 1, menos de 5 el día, para la cápsula ingerida el día 2 y menos de 3 para el día 12. Pero en el ejemplo, que no sé por qué no sale la radiografía tampoco, tenemos una evidencia, este caso lo traía el doctor Marx, mostrando que el paciente, luego de su ingesta del día 1, al momento de hacer su evaluación radiológica, de ese marcador, del marcador de la cápsula 1, solamente habían 3. Y de acuerdo a eso, si hubiésemos hecho solo una medición, hubiésemos considerado que el paciente tenía un tránsito normal. Pero posteriormente, ese paciente al día 2 y al día 3 presentó retención mayor al número de marcadores. De modo que es un llamado a hacer más protocolos y más evaluaciones dirigidas a aclarar. Además de todo, existe una ganancia, y es que este paciente que está en curso con estos estudios, una vez llega con el resultado o al cual se le demuestra que a pesar de su diagnóstico de estreñimiento hizo expulsión de los marcadores en forma apropiada, es algo que le está demostrando al paciente que no existe una alteración mayor en el tránsito del colon y que de alguna forma se puede tranquilizar que se trata de un paciente con tránsito normal. La cápsula de motilidad, que tampoco tengo gráfica, es un estudio no disponible, lo menciono porque se trata de un elemento que nos permite evaluar todo el curso del tracto digestivo desde el estómago hasta el recto en forma dinámica, permite evaluar el tiempo de vaciamiento gástrico, el tránsito del intestino delgado y asimismo del colon, al tiempo mide presiones, mide pH y establece si existen o no alteraciones segmentarias o si se trata de tránsitos normales. Esto para llamar la atención que algunos pacientes cursan, además de trastornos de vaciamiento en el colon, pueden cursar con alteración de motilidad en otros segmentos, y antes de una terapéutica como la cirugía deberíamos evaluar en esos casos puntuales la integridad de la motilidad en otros segmentos. Con respecto a la biorretroalimentación, ya entrando en la parte terapéutica, y pues voy a acelerar un poco por el tiempo, básicamente es un método disponible al alcance, permite entrenar la parte neuromuscular de la evacuación, permite mejorar la sensibilidad, en ese paciente se van a ir registrando volúmenes de distensión en el recto con un balón a los cuales el paciente progresivamente irá respondiendo con menores volúmenes, de modo que puede recuperar sensibilidad también, no solo la parte motora sino sensitiva, y tiene unas tasas de respuesta hasta del 70%. Aquí traía un protocolo que pues tomé del doctor Rao de su unidad. Me pareció muy interesante, si quieren lo mencionamos después, me pareció interesante porque aquí hacen énfasis en el acompañamiento, no solamente es rehabilitar al paciente en la biorretroalimentación, sino acompañarlo antes, durante y después de su proceso, con medidas muy simples y haciendo uso de un equipo multidisciplinario donde esté el gastroenterólogo, una enfermera entrenada y una nutricionista como digamos elementos básicos, y a los que se le da instrucciones sencillas como crear un hábito, hacer el esfuerzo así no se sientan deseos de ir al baño, por cuánto tiempo, de qué manera entrenar los músculos abdominales para hacer efectiva la evacuación y posturas que favorezcan esa evacuación. Entonces, lo podemos mencionar en otro momento.
La irrigación transanal, simplemente para mencionar, más que todo en pacientes con alteraciones medulares. La estimulación nerviosa, de la cual se conoce más que todo la del nervio sacro, en general han caído en desuso por la alta morbilidad y los resultados poco confiables de los distintos estudios. La cirugía rara vez está indicada solo para aquellos pacientes con estreñimiento intratable y en quienes hay evidencia clara de tránsito lento, donde otras terapias farmacológicas han fallado. Las complicaciones no son pocas y el llamado es a reestudiar y reevaluar estos casos difíciles en grupos multidisciplinarios. Que hay de nuevo algunos dispositivos como la cápsula de estímulo eléctrico, es una cápsula que se ingiere, se activa y puede activar, valga la redundancia, el movimiento o la peristalsis con algunos pulsos de onda. Algunos retomando la neuromodulación y la neuroestimulación, ya no con elementos invasivos, sino estimulando distintos nervios, tanto autónomos como periféricos, pudieran ser una promesa en esos pacientes con métodos no invasivos. Y terapias farmacológicas como los inhibidores del transportador ileal de ácidos biliares, como el elobixibat, que además de mejorar la consistencia de las heces, disminuye algunos síntomas, al igual que otros inhibidores de intercambio de sodio-hidrógeno, inhibidores del transportador 1 ligado a sodio-glucosa y algunos nuevos prokinéticos o agonistas 5-HT4 que también están en investigación. En conclusión, la mayor parte de las decisiones terapéuticas se basarán en la historia clínica, con un enfoque gradual, escalonado, con el uso racional de los estudios complementarios. La mejor comprensión de la fisiopatología del estreñimiento en cada paciente nos puede permitir terapias más dirigidas y personalizadas. La mayoría de las pruebas que se utilizan hoy en día, desafortunadamente, son invasivas. Estamos a la espera de pruebas no invasivas que permitan mayor extender el diagnóstico y mayor precisión en el tratamiento. Y se requieren nuevas terapias, optimizar las que ya están disponibles, dosificar personal y personalizarlas y considerar en algunos casos, yo diría que en la mayoría, combinación de mecanismos de acción de los distintos elementos disponibles. Muchas gracias.